Hola a todos, saludos Cucu y bienvenidos a un nuevo vídeo de Cobayas España. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre algo que, aunque puede parecer bastante sencillo y fácil de deducir cómo hacer, en realidad alberga cierta complejidad. ¿A qué me refiero con esto? Pues que no se debería hacer de cualquier modo, porque hacerlo mal implica un riesgo para la salud de nuestras cobayas. Para empezar, tendríamos que hablar sobre el cuerpo de la cobaya. Aquí tenéis una imagen en la que, como podéis ver, pues las costillas de las cobayas, digamos que no envuelven por completo su caja torácica, es decir, las costillas tapan la parte superior, dejando a la inferior bastante desprotegida, sobre todo a partir de la mitad de la barriga hacia abajo. Esto explica muchas pautas del comportamiento de las cobayas, como puede ser, por ejemplo, que no les guste que les toquen la barriga. Ellos son animales que en la naturaleza son presas y, por lo tanto, la parte que evolutivamente más tienen que tener protegida es la parte superior, porque si viene un animal, pues, como puede ser, no sé, un águila, pues lo cogería por arriba. Por lo tanto, la parte que más tienen que tener protegida es la parte de arriba. De este modo, su barriga es vulnerable y por eso a ellos no les gusta que los acaricien o toquen ahí, por lo general. Esto es algo que podréis ver fácilmente, sobre todo si tenéis una cobaya desde hace poco tiempo con vosotros, una cobaya que no tiene mucha confianza o que no tiene trato con los humanos. Ese tipo de cobayas pues serán más reacias a ser tocadas en la zona de la barriga. En cambio, una cobaya como puede ser Trisky, que ya lleva mucho tiempo conmigo, pues puedo hacerle así y no se queja apenas, ahora mismo porque está comiendo, sobre todo, que si no se pondría a hacer ruiditos. Pero sí, se suelen quejar por tocarles en esa zona. Entonces, como os habréis dado cuenta por esta imagen que os acabo de mostrar, si cogemos a las cobayas por la barriga, haciendo que el peso caiga sobre nuestra mano, lo que estamos haciendo es dañar sus órganos vitales. Esto le provoca dolor al animal y aparte lo estresa. Además, las cobayas tienen unos huesos muy delicados en comparación con otros muchos animales. Por lo tanto, son más vulnerables a la hora de que se caigan y se puedan fracturar un hueso. Esto hace que sea muy importante seguir una serie de pautas a la hora de ponerlos en su jaula. Porque como os habréis dado cuenta, sobre todo los que ya tenéis cobayas desde hace un tiempo, cuando intentamos poner a nuestras cobayas en su jaula o el recinto donde suelen vivir, ellos es como que instintivamente intentan saltar para volver, sobre todo si tienen ganas de hacer sus necesidades o de comer, beber, lo que sea. Las cobayas son animales también, recordemos, que son muy miedosos porque son presas en la naturaleza y pues les cuesta coger confianza, suelen ser muy asustadizos, no les gustan las alturas. Esto también tiene que ver con el hecho de que sus ojos están situados a los lados de la cabeza en lugar de frontalmente. Nosotros, como tenemos los ojos frontales, lo que tenemos como, digamos, ventaja evolutiva es que podemos calcular bien las alturas. En cambio, ellos no las calculan bien y, por tanto, no es recomendable ponerles alturas muy grandes o ponerlos en zonas donde puedan caer, porque ellos no suelen calcular las alturas y pueden tirarse creyendo que no es tanta la altura y hacerse daño. Entonces, lo que tenemos que hacer es seguir una serie de pautas a la hora tanto de coger, sostener, alzar a nuestras cobayas, como a la hora de devolverlas a la jaula. Para levantar a nuestra cobaya, lo primero que vamos a hacer es siempre darle soporte en las cuatro patas. De este modo, él se sentirá con seguridad y no sentirá que está en el aire, flotando o exponiéndose al riesgo de caer, porque ellos son animales que no están acostumbrados a ser levantados. Entonces, lo que hago yo es ponerle una mano primero delante y acercársela así poco a poco. Y si no levanta las patitas, sobre todo si es una cobaya que lleva poco tiempo con nosotros, levantárselas con la otra mano, las apoyo. Y luego, por detrás, sostengo lo que es su culito, dándole apoyo en las cuatro patas. De ese modo, la cobaya, como veis, no está intentando saltar, no está intentando arañarme o nada por el estilo. Está segura. Obviamente no le gusta porque está en las alturas, pero sabe que está sujeta y, por lo tanto, no tendría por qué caer. Es una postura mucho más segura que si solamente lo cogemos con una mano por la barriga, que no lo voy a hacer porque obviamente esto daña a la cobaya. Y para devolverla al suelo, lo que hacemos es simplemente acercarla lo máximo que podamos e inclinar para que baje, dándole el apoyo en el suelo. De este modo, la cobaya no salta ni está frenética intentando moverse y tirarse de nuestras manos. Ahora vamos a hacer lo mismo con Brownie, que como sabéis es una cobaya que lleva mucho menos tiempo conmigo. Ya tenemos por aquí a Brownie
Y bueno, Brownie es mucho, también porque es más pequeñito, es mucho más activo, mucho más ansioso, le estresa que lo alcen o que esté, sacarlo de lo que es su libertad, ¿no? Entonces, va a ser más difícil. Pero es para que veáis, en el caso de una cobaya que ya lleva cierto tiempo, a una cobaya que, digamos, aún está siendo educada para que coja la costumbre, y eso que ya lleva bastantes meses con nosotros. Lo que vamos a hacer es, de igual modo, le ponemos la mano delante. Como veis, él no se apoya porque no tiene aún esa costumbre, me cuesta bastante enseñarle porque es muy ansioso. Le ponemos las patitas en mi mano, ¿ves que intentaba? Bueno, ahora no, ahora se quedó ahí. Y lo mismo, cogemos por el culito y apoyamos las patas. Como veis, él patalea, no es como Trisky, me intenta patalear y se estira. Es como que se estira, no queda encogido como una bolita, sino que se estira porque aún no está acostumbrado, ¿ves? No está acostumbrado a que lo agarre, pero igualmente le tengo que agarrar las cuatro patas para que se sienta seguro. Brownie aún no estoy educándolo para que cuando lo sostengo y lo devuelvo al suelo, no salte, no haga estas cosas raras de encorvarse, como veis. Me cuesta un poco, pero bueno. La cuestión es agarrarlo de forma, si veis que se encorva como para saltar, que es lo que está haciendo, lo que hago es coger el dedo y ponérselo así un poco para levantarlo, sin lastimarlo, claro. Despacio, no estoy apretando en ningún momento. Y para devolverlo, ellos cuando se acercan al suelo, si os fijáis, ya hacen como la forma esta de saltar, ¿veis? ¿Veis? Está haciendo impulso. Entonces, lo que hace es agarrarlo bien y cuando esté cerca del suelo, ahí sí, dejarlo bajar. Pero nunca a una altura desde la cual pueda saltar y hacerse daño. Y por último, un par de cosillas que nos gustaría añadir en este vídeo es que las cobayas embarazadas, porque es como una excepción a esto, no se recomienda levantarlas, sobre todo ya cuando tienen un embarazo bastante avanzado. Es decir, la primera semana o así, pues aún bueno, pero luego conforme va avanzando, es mejor no estar alzándola, no estar moviéndola de un lado para otro, porque aparte de que conlleva un estrés para ella, que es innecesario, porque ya os digo, ellos se van a estresar aunque lleven un montón de tiempo con nosotros, porque son animales que de por sí, lo que se sale de su naturaleza, pues les estresa. Aparte de eso, que les estresamos innecesariamente, también podemos causarle un daño, una molestia, y por lo tanto es mejor evitar mover a una hembra embarazada. Por lo demás, independientemente de que sean crías, o que sean cobayas mayores, se pueden coger siguiendo las mismas pautas. Eso sí, siempre hay que poner mayor cuidado en las cobayas que son mayores. Es decir, cuanto mayor sea una cobaya, a partir de los 4 o 5 años, sobre todo, hay que tener más cuidado porque sus huesos se vuelven aún más delicados y son más propensos a sufrir daños, a lesionarse. No se recomienda, por ejemplo, que tengan que saltar de alturas para salir de la jaula o subir de algún modo, saltar algo para entrar en la jaula. Se recomienda que conforme una cobaya va avanzando en edad, se ponga, digamos, todo a su comodidad para que no tenga que andar saltando o lo que sea que pueda causar que se doble una pata o que se lastime, etc. Eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Esperamos que os haya sido de ayuda. Si os ha gustado, no olvidéis darle a me gusta, suscribiros para más vídeos sobre cobayas y nos vemos en el próximo vídeo de Cobayas España. ¡Saludos, cuy cuy!